Top 5 fantasmas que dan sustos de miedo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal Enigmas y Misterios. En esta oportunidad continuaremos relatando experiencias paranormales que han sido narradas por sus protagonistas. En este video, veremos desde una muñeca infernal hasta una sombra terrorífica en una mina. Bienvenidos. Les recuerdo suscribirse y dar like al video. Comencemos. Número 5. Esta primera historia tiene que ver con una casa embrujada por el espíritu de una niña llamada Sally. En esta casa murió hace muchísimos años una niña a raíz de una complicación médica y desde entonces se dice que su espíritu se encuentra en esa casa. Las personas que han habitado la casa han experimentado eventos paranormales. The whole time we lived here, my daughter was 5 at the time. She had an imaginary friend named Sally. I'd scold Heather. I would scold her for something, and she would come back and tell me, I didn't do that. Sally did it. When it touched me, that was not a draft. Something's going on in that house. It's strange activity. What it is, I don't know. Fue en el año 1992 cuando los eventos paranormales tuvieron un aumento inusitado, coincidiendo con la mudanza de la familia Pittman a la casa. Las fotografías que se tomaban dentro de la casa salían distorsionadas, difusas y con manchas, como si algo las dañara. Este fenómeno no podía ser explicado, ni siquiera por un experto en fotografía. This is something I always question because my job is to create illusions photographically. But these several pictures that I was shown are very difficult to explain. Uno de los miembros que vivía allí, llamado Tony Pittman, comenzó a experimentar agresiones físicas en su piel, le aparecían moratones y hasta rasguños. Él afirmaba que algo habitaba esa casa y estaba tratando de hacerle daño. Fue tanto el acoso de la familia que llamaron a un programa de televisión encargados de investigar eventos paranormales llamado Señales. Cuando el equipo llega a realizar las grabaciones a la casa, comienzan a ocurrir cosas extrañas. Sally, stop it. What? How did that happen? You don't know. I... Sally? Go on, walk in there. Walk in there. And get a towel and clean it off his arm. Censuramos las lesiones por las políticas de la plataforma, pero Tony tenía 4 rasguños en su costado. El equipo experimentó cambios de temperaturas extraños dentro de la casa, así como choques eléctricos. Right here. Uh-huh. I can feel it. We're interviewing. It's hot. We've turned the air conditioner off for sound purposes, but it is cold right here in this part of the room. And the air conditioner is off. Mm-hmm. It is so cold right here. Oh, it's this electrical charge you're talking about. Did you feel it? Did you feel it? Yeah, it's like a mild electrical shock. Yeah. Right there. Oh, my God. Can you feel it? Yeah. Oh, Jesus. Electrical shock. El equipo entrevistaba a Tony cuando este sintió algo extraño en su estómago. Al elevarse la camisa, se dieron cuenta que presentaba lesiones, aun cuando Tony no se había movido de esa silla en casi una hora. Por lo que creer o no queda de su parte. To be honest with you, I'm gonna add this right now. She's right here with me right now. I'm feeling something really cold shoot around my stomach. She's just went right through my midsection. Oh my God, look. Look. I... Oh, look, they're forming. Can't come up with an explanation why she does this. Look, it's forming right there. She tends to do this to me because I upset her sometimes. Número 4. Otra historia de casas embrujadas. Esta vez en el país de Canadá
una madre de cuatro tipos ocupa la que será su nueva casa, comenzando a sufrir episodios paranormales casi al instante de mudarse. Los juguetes caían, los juguetes se rodaban y se activaban, las llaves del agua del baño estaban abiertas, así como las puertas. Todo empeoró cuando la dueña de la casa compra una muñeca antigua en 1880. ¿La muñeca fue la causante de toda la actividad paranormal? Cosas cayendo sin explicación hasta que ocurrió lo más aterrador. La niña jugaba con la muñeca cuando se queja que la muñeca le ha hecho daño. De forma inexplicable se ve a la niña pequeña llorar por el daño que le hizo la muñeca. Número 3. El castillo de Gerds, ubicado en Inglaterra, es también objeto de muchas historias de eventos paranormales. Fue usado como prisión para condenados a muerte y cuartel militar. Un youtuber llamado Tony fue al lugar para investigar junto con un amigo. Comienzan a revisar y filmar todo. Desde el inicio, Paul se sentía extraño e incómodo en el lugar, y no podía controlarse. Un impulso extraño le hizo golpear la cámara. Cuando entraron en una habitación, sintieron una fuerte energía. Allí mismo había una pequeña ventana clausurada. A la siguiente noche, Tony fue al mismo sitio, captando esta vez algo aterrador. Cuando revisó lo grabado, pudo ver a una figura detrás de la ventana. Con unos ojos grandes brillantes, lo extraño es que recuerden que detrás de la pared no existe nada, por lo que es imposible que alguien o algo se hubiera situado del lado detrás de la ventana. Nos quedamos con la duda si esto será verdad o un engaño. ¿Qué piensan ustedes? Número 2. Dos amigos deciden incursionar en una antigua cueva para explorar y divertirse. El lugar se trataba de minas abandonadas en el norte de California. Esto lo habían hecho ya en algunas ocasiones, por lo que le era común investigar estos sitios de minas y nunca había vivido ningún evento paranormal dentro de alguna de ellas. Cuando realizaba su recorrido cámara en mano, pudo captar algo, pero en el momento no se dio cuenta, sino cuando su esposa reprodujo la grabación realizada en la mina, se podía observar en el túnel oscuro la forma de una silueta alta y siniestra. No squeezing yet. Yet. Él tampoco pudo entender de qué se trataba o por qué había grabado esa figura. Número 1. La última historia de nuestro top ocurrió en el año 2011 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Un grupo de amigos se encuentran celebrando cuando uno muestra su nueva cámara para YouTube y comienza a grabar. Ahí, fin de la fiesta, ahí, pessoal. Compré la cámara nueva. Vamos a colocar un video en YouTube ahí. A Josi capotada já, com sono. E aí, Thiago, a câmera que comprei nova aí? Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago. Tem uma coisa que passou aqui, velho.
velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada assim, não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco. Maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. El que llevaba la cámara se ve realmente aterrado cuando enfoca captó sin querer a una figura de una persona caminando, inerte y en un rumbo fijo, pálida. Pero fue solo por unos segundos, al verlo se asusta y corre hacia la zona que lo ha visto, pero no hay rastro de alguna persona. Hasta el día de hoy sostienen que fue una aparición. Hemos llegado al final, si les gustó regálanos un like. Suscríbete al canal y comparte en tus redes sociales. Nos vemos pronto.